¿Qué le dice? Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más hecho realidad. Nuestros problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Muy buenos días para todos. Con inmensa alegría nos reunimos esta mañana para celebrar la Eucaristía. Le agradecemos al Señor por ese tiempo de novena y hoy finalizamos estas novenas de Navidad. Que el Señor nos regale la paz, nos regale la alegría, nos regale la justicia en medio de nuestra patria, a nuestros hogares, a nuestra vida personal. Hacemos un momentico de oración, agradecemos al Señor esa novena, su presencia en medio de nosotros y pedimos a Él la salud y el bienestar. Oración para todos los días. Bondadoso Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tres lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebramos esta Eucaristía por todas las personas que hacen las oraciones al Señor de los Milagros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, suplicamos al Señor su misericordia. Hagamos un breve examen de conciencia y pidamos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdóname,
vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Apresúrate, Señor Jesús, no tardes más, para que a quienes confiamos en tu bondad, nos reanime en el consuelo de tu venida. Tú que vives y reinas con la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey: ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados como antaño, como nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará por siempre. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Me mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de mala mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Queridos hermanos, agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de celebrar la Eucaristía, de también celebrar la novena, a pesar de esos ambientes que estamos viviendo, pues nos ha permitido celebrar la novena de la Navidad y con ellos también ir afianzando cada día más nuestra fe en Dios. Ese día para nosotros es un día muy especial como cristianos, porque es el día en que conmemoramos que un Dios se hace historia con nosotros, que camina con nosotros. No vamos avanzando en la historia solas, sino que Él nos acompaña. Y es quizá la novedad de nuestra fe, que un Dios siendo Dios se hace un niño humilde y sencillo, en la humildad y en las enseñanzas de un pesebre y camina con nosotros. Viene a este mundo un Dios con nosotros, a través de toda una pedagogía también divina, de una manera muy especial en su infinita misericordia, escogió a un pueblo, a una cultura, la cultura semita. Y a través de ellos se hizo historia y nos fue hablando, nos fue preparando con los profetas, con tantos hombres de un pueblo, de una cultura, y se fue manifestando al mundo entero. Hasta cuando dice San Pablo, llegado a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, y ese es el misterio que estamos aquí conmemorando. Un Dios que siendo Dios se hizo historia en las entrañas de una mujer del pueblo de Israel. Y desde ahí para toda la humanidad. Y por eso en estos días hemos visto toda la historia de grandes personajes, de Juan Bautista, de Zacarías, hemos visto la historia de Isabel, la historia de María, la historia de José, y hoy hemos terminado este día 24 con la historia de Zacarías, el padre de Juan Bautista, un hombre que Dios, a través de él, Dios manifestó y Dios le regaló un hijo, Juan Bautista, que era el precursor del Señor a preparar el camino, la inminente venida del Salvador. Y él dudó, tuvo sus dudas, sus inquietudes, pero ya cuando puede hablar, después de hacer la circuncisión a su hijo, a su primogénito, nos regala esta hermosa oración, que es el Benedictus que hemos escuchado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y empieza a narrar todo lo que Dios hace. Qué hermoso es de pronto también nosotros como Zacarías, poder alabar a Dios con lo que Dios hace de cada uno de nosotros, por sus grandezas en nuestra vida, por su historia en nuestro caminar. No andamos solos, andamos con Él. Y hay expresiones de este Benedictus, de esta oración, de esta alabanza que sale de labios de Zacarías, que nos hacen entender lo que Dios hace con nosotros. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es una expresión ya al final. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, todo es misericordia. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que es nuestra vida, nuestro caminar, es una expresión de la misericordia de Dios. Y así tenemos que entender nuestra vida. Un regalo, un don de Dios, una misericordia de Dios. Todo lo que nos rodea, nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestras preocupaciones, una misericordia del amor de Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, una expresión muy hermosa, porque es Dios mismo comparado con un sol que ilumina,
que viene a disipar la tiniebla, que viene a disipar el orgullo, que viene a disipar todo aquello que no nos deja ser felices y que no nos deja caminar en la armonía y en la paz. Y es lo que hace Dios con nosotros. Si abrimos nuestra ventana, nuestro corazón a Dios, es para que Él ilumine y irradie su luz. El credo también lo va a decir, luz de luz, para lo mismo, para demostrar que Dios mismo en su manifestación viene a disipar la oscuridad, la tristeza, la angustia que hay en el corazón del ser humano, en el corazón del mundo. Al hacerse presente en la historia, nos refleja como un sol que ilumina, que irradia nueva claridad, que irradia nueva luz, y eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. Para iluminar los que vienen en tiniebla y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Si nos dejamos iluminar por esta luz, toda nuestra vida eternamente será también como un faro que va orientando a los demás. Este misterio de Navidad es para vivirlo todos los días de nuestra vida. Recibir el sol, dejarnos iluminar de él, pero para iluminar también. Para convertirnos en pequeñas luces que vamos irradiando la alegría y la paz y que vamos irradiando el misterio a nuestro paso, a nuestro caminar, con las personas que a diario nos encontramos y que a diario nos relacionamos. Y ahí está la gran tarea nuestra, hacer que este mundo cada día sea más humano, para que al mismo tiempo sea más cristiano, más de Dios. Y ese es el misterio que nosotros hoy festejamos de una manera muy clara, y es el misterio que nosotros hoy contemplamos y nos esforzamos por vivir. Porque la Navidad no es simplemente un misterio que lo vemos ahí, es para vivirlo en nuestro corazón, para vivirlo en nuestra vida, para vivirlo en el instante de nuestra historia. Pidamos esta gracia al Señor, que nos permite ser parte de este sol y que seamos grandes de este mismo sol que iluminó la historia ya hace más de 20 siglos y que sigue iluminando, y que nosotros también somos sus instrumentos para irradiar este mismo sol al mundo entero. Que María, nuestra madre, que dijo su sí al Señor y que con generosidad colaboró en este plan, nos ilumine también para que nosotros podamos iluminar, así como lo hizo ella, en el servicio, en la bondad, en la generosidad, en la disposición al plan de Dios. Que ella pues nos acompañe y nos ilumine en nuestro caminar. Que así sea. Que así sea. Vamos a hacer los gozos. Nos ponemos de pie. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tal vez, tanto no tal vez, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh sapienza suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh Rey Sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nave, dulcísimo niño, que así lo llamas, lirio de los valles, bella flor del pan. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tu dulce Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, los niños vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de su amor sagrado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados,
beses ya tus plantas, beses ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, benigno Señor, los dones que te presentamos, para que al recibirlos quedemos limpios de pecado y merezcamos estar listos en el alma purificada para recibir la venida gloriosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso sus alabanzas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Con tu fuerza y tu presencia, todo lo llenas de vida. Valle, ríos y montañas cantan plenos de alegría, caminando codo a codo con tu pueblo que camina. Entre lamentos y luchas con esperanza nos guías, entre anhelos e ilusiones hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques en tu espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, San Gerardo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José, al orden episcopal, a los adbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta y súplicas de esta familia que has congregado esta mañana en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En este Padre nuestro le pedimos al Señor que ilumine nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, que resplandezca su presencia en medio de nosotros, para traer la paz y la alegría, la fraternidad entre nosotros. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
te alumbra el amor. El misterio escondido de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hoy ha nacido el Señor. Hoy otra vez, como en Belén, ha nacido nuestro bien. Nos ofrece su amor y su paz. Cantémosle con fe, yo verá. Siempre por amor ser tuyo, oh Rey Celestial. Con un pecho fiel reconocer al Mesías nuestro Rey, hallaréis con esta señal. Un niñito en un pobre portal, que entre bajas a nuestra fe, esconde su majestad. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por este admirable don tuyo, concédenos, Señor, que, así como nos hemos preparado la fiesta del admirable nacimiento de tu Hijo, de la misma manera alcancemos un día, gozosos, los premios eternos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos juntos la oración a San José, a la Virgen y al Niño Jesús. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos por tu misma, preparéis y expongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al divino niño,
nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veamos y le gocemos en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecemos a todos los empleados de la parroquia quienes han animado este día, esta novena. Pedimos a ellos la salud y el bienestar y que la Navidad les traiga mucha paz en cada uno de sus hogares. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el socorro de María podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día y una feliz Navidad para todos. Muchas bendiciones. Gracias, Padre. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. En un pesebre humilde mi niño lindo no está llorando. La Virgen te consuela, los pastorcitos te están imitando. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando.